We are here at San Salvador City. Such a beautiful sun, such a beautiful people. We are going to have some crypto canvas and we also gonna have some fun. Stay tuned. Solo dígame, ¿qué piensa usted del Bitcoin? Pues fíjese que yo no lo sé usar. Para unas personas es importante, pero como no lo uso, entonces no tengo ninguna opinión favorable. Ah, ok. ¿Pero piensa que es para crecimiento o estancamiento de la economía de nuestro país? Me mantengo 50 y 50. 50 y 50, ya ve, muy fácil. Gracias. Feliz tarde. Gracias por cuidarnos. Hola. ¿Cómo se llama? Oscar. Oscar, quiero saber qué piensa usted acerca del Bitcoin en El Salvador. Bitcoin está bueno, bien, está. ¿Ya has usado tú el Bitcoin? Sí, lo hemos usado. ¿Y pensás que es algo de crecimiento o de estancamiento en la economía de El Salvador? Algo de crecimiento, ¿eh? Del crecimiento. ¿Y tenés amistades o familiares que ocupen el Bitcoin aquí? Sí, sí. ¿Y me puedes decir cómo ves el futuro de las criptomonedas aquí en El Salvador? Bueno, lo veo. Lo ves muy bueno. Bueno, Oscar, quiero darte las gracias por responder y dile adiós a la cámara. Bueno, adiós. Bye. Gracias. Siempre he pensado de que uno tiene que actualizarse y modernizarse. Claro, claro. Entonces, no estoy en contra, pero quizás sería como adentrarme un poquito más en la información. Súper bien. ¿Y tenés amistades o familiares que ocupen el Bitcoin? Amistades. Amistades. ¿Y qué son las opiniones que ellos hacen acerca de esto? Pues tengo un amigo que sí lo utiliza mucho porque considera, creo que tiene su negocio, entonces como parte de ese ya lo utiliza como un recurso para ellos. Muy bien, ya que mencionaste que tienen un negocio, te quiero hacer esta pregunta específica. ¿Crees que has notado algún cambio en la economía o las empresas locales desde que el Bitcoin se convirtió en una moneda de curso legal? Quizás pueda ser, tal vez no lo he notado mucho, pero siento que es como una alternativa porque al final del día también nosotros viajamos y hay otros lugares que realmente sí están familiarizados con él. Entonces, al tener ese alfabetismo a la parte del Bitcoin, creo que es muy bueno, porque también nos da apertura para conocer otras áreas que tal vez nosotros como país no hemos explotado. Muy buena respuesta, muy buena. Y la última pregunta, ¿pensás que el gobierno de El Salvador, hablando específicamente del presidente Bukele, hizo un buen trabajo o se equivocó con esta decisión de introducir el Bitcoin? Creo que en la forma de seguirnos como modernizando, actualizándonos, es muy bueno. Lastimosamente que creo yo que todavía tal vez no está mucho la cultura o la educación que nosotros necesitaríamos en general, pero creo que como recurso es muy bueno. Lastimosamente tal vez no tenemos todavía bien en claro esos cimientos de información. ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Cristian Ábrego. Cristian Ábrego, dile adiós a la cámara y gracias. Adiós, gracias. Gracias. If you like the content, please like and subscribe. It really does help. Thanks.